Welcome to Gateway Church and Spanish Night of Worship. Bienvenidos a Gateway Church y la noche de adoración en español. So excited that you're here tonight. Estamos muy emocionados de que estén aquí hoy. A special welcome to everyone joining us online tonight. Una bienvenida especial a aquellos que nos acompañan en línea. As we get started, I want to encourage us out of Psalms 34. Y al empezar, quiero animarte en Salmo 34. It says, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." Que dice, "Engrandece al Señor conmigo y exaltemos juntos su nombre." I believe tonight, as we exalt the name of the Lord, He's going to do some mighty things in our midst tonight. Creo que esta noche, mientras que adoramos al Señor, Él va a hacer cosas grandes y poderosas aquí. So let's lift up our voices. Levantemos nuestras voces. Let's declare His greatness and His faithfulness. Declaremos su fidelidad y su grandeza. Amen. Let's worship. Adoremos juntos. Vamos con sus manos así fuerte. Va creciendo fortaleza de todos los tiempos.
Tú eres fiel. Tú reinas para siempre. Cruz al mundo amor.
pueden levantar sus manos e invitar la presencia del Señor a que sature todo este lugar. Santo Espíritu de Dios, ven y llena este lugar. En nuestra hambrienta adoración, llena nuestro corazón. Que te agrade hoy.
mismo en la vida de la existencia humana desde Adán hasta el día de hoy, en donde ha habido más dificultad, más resistencia y más ataque frontal contra los hijos de Dios. Y vinimos hace 2 años de un periodo de pandemia que trajo mucho desequilibrio en hogares, en trabajos, en finanzas, en metas, en sueños. Y salimos de ahí con el alivio de que gracias, Señor, se acabó la pandemia. Solo para darnos cuenta que nuestra batalla no ha terminado, sino que va en incremento. Y esos días de paz que hemos estado anhelando en medio de todo el tumulto social y económico parecieran seguir incrementando. No sé si eso es solo para mí, no sé si usted está también atravesando eso. ¿Hay alguien aquí que está atravesando más batallas que nunca? Permítame leerles una escritura que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 8. Dice: cuando David y sus hombres llegaron de Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y en el Siclag, y habían atacado Siclag y la habían incendiado. Algunos aquí han sentido que todo se ha echado a perder, que todo se ha consumido. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todas las que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor. Pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. No sé cuántos aquí se sienten que su futuro, que es lo que simboliza a las mujeres, las que reproducen, las que siguen dando a luz promesas. No sé cuántos aquí han visto que sus promesas no se acaban de cumplir. Y dice: David y sus hombres llegaron a la ciudad y he aquí que estaba incendiada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Se encontraba en absoluta desesperanza y desespero. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las 2 mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Encima de perder todo aparentemente, los aliados que estaban con él también querían hacerle frente. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y esta es la manera en que se fortaleció en el Señor su Dios. Estén atentos al próximo verso. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: tráeme por favor el efod, es decir, el manto sacerdotal. Abiatar trajo el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: he de perseguir esta banda, la podré alcanzar. Fíjense que David venía de la batalla, del Dios de guerra que le prometió victoria, pero venía derrotado, venía angustiado. Sus enemigos le habían robado todo y no hallaba qué hacer. Y cuando la palabra del Señor dice que David halló fuerza en el Señor su Dios, fue de esta manera: soltó la espada, soltó su armadura, soltó el escudo natural y se puso el escudo espiritual, su vestimenta sacerdotal, y se puso delante del Señor en el lugar santísimo y dijo: Señor, ¿qué hago, Señor? No puedo en medio de esta guerra que tengo interna y externa. Señor, he perdido todo. ¿Qué hago?
podré alcanzar? ¿Podré recuperar todo lo que he perdido? ¿Podré ver esa promesa que tú has de extender para mí? Mire lo que dice más adelante en el verso 19. Bueno, el verso 8 dice: el Señor le respondió, persíguela, que la vas a alcanzar. Y miren lo que dice el verso 19: después que se metió al terreno enemigo con su manto sacerdotal y con la respuesta del Señor, dice: no les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Pero ¿cómo lo recuperó? Lo recuperó luchando, peleando, impulsándose más allá de sus fuerzas. No, lo recuperó yendo al aposento alto, diciendo: Señor, mis fuerzas decaen, pero en ti sé que hay fuerzas sobrenaturales. ¿Qué he de hacer? Dime tú qué hago y yo voy a hacer lo que tú dices. A lo mejor el Señor te está diciendo: bájale a la ansiedad, bájale a la preocupación, bájale al desespero y confía en mí, porque yo, Jehová tu Dios, soy el que te esfuerzo, soy el que te encargo que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque tu victoria ya está ganada en mi nombre, dice el Señor. Y no sé cuál es la promesa que el Señor ha trazado para ti en esta temporada, pero sí sé que el mismo Dios que ha comenzado la buena obra en ti la terminará, porque Él es Dios soberano y lo que Él dice, eso se hará. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre cada mente quebrantada en este lugar, en el nombre de Jesús yo declaro que se esparce una unción de paz. En el nombre de Jesús ese manto sacerdotal de la presencia del Señor se esparce sobre cada uno de sus hijos que se encuentren desesperanza, que se encuentren desespero, que se encuentren preocupación, que tenga desórdenes de salud mental, que se encuentren de depresión, que se encuentre asediado por la ansiedad, que tenga ataques de pánico, que tenga estrés postraumático. En el nombre de Jesús, el manto sacerdotal de la presencia del Señor satura, 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 tú saturas, ven, satura con tu presencia, ven, satura con tu presencia, oh, ven, satura con tu presencia, ven, satura con tu, oh, ven, satura, ven, satura con tu presencia, ven, satura con tu, declara que es satura, oh, ven, satura con tu presencia, ven, satura con tu, hoy haz tu voluntad, haz tu voluntad, trae tu gloria a este lugar, ven, satura con tu presencia, clamamos por tu amor, hoy inúndanos, Señor, ven, satura con tu presencia. Jehová.
damos gracias por quien eres tú, nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dicen las escrituras. Otra versión del Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Yo no sé lo que tú estés necesitando en esta noche, pero aquí está la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él está listo para encontrarse contigo y encontrarse contigo en tu punto de necesidad. Hace 2 meses atrás, yo me estaba sintiendo súper mal. Le estaba pasando algo a mi cuerpo y yo no entendía lo que estaba pasando. Un día me levanté y ya no aguantaba el dolor en el cuerpo, en la cintura, en la espalda. No tenía fuerzas. Y llamé al doctor y dije: necesito llegar a la oficina porque no me siento bien. Me dice la chica: no creo que hay cita. Ay, espera, sí, aquí hay una cancelación, ven. Llegué esa tarde a la oficina del doctor, era el ginecólogo. Y cuando me chequearon, me dice el doctor: Yulisa, tienes un tumor en el útero. Y yo dije: ¿tumor? Me dice: quiero que regreses en 2 semanas. Te vamos a hacer biopsia. Vamos a hacer sonograma y biopsia. Vamos a determinar el tamaño del tumor. Y de ahí vamos a proceder con los próximos pasos. Me fui, me monté en el auto con mi esposo y él me dice: ¿qué te dice el doctor? Le dije: me dijo esto, me dice que tengo un tumor. Pero si soy sincera, pueblo, no sentí miedo. Porque cuando él me estaba contando el tumor, ¿verdad?, lo primero que uno piensa es: oh my God, será un cáncer. O sea, se puede levantar la voz del enemigo, las mentiras del enemigo, la ansiedad, la preocupación, el temor. Pero ahí en ese momento yo determiné que yo no iba a dejar que la voz del diablo o la voz del enemigo o del reino de las tinieblas resonara más alta que la voz y la verdad de Dios, que me hace libre y que nos ha hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué? Hice lo que acaba de hablar mi hermana Cristín. Me revestí de las vestiduras sacerdotales. Empecé a orar y por 2 fines de semana consecutivos llegué a la iglesia a adorar con todo lo que yo tenía. Es más, un fin de semana estuve aquí, fin de semana de resurrección. Y ese viernes, antes de empezar los servicios, tuvimos una oportunidad de tomar la cena del Señor. Y dice el pastor David Moore, el pastor de adoración aquí: siento orar por sanidad. ¿Alguien entre ustedes necesita sanidad? Y yo, ni corta ni perezosa, dije: yo. Doctor, ¿todo bien? Le digo: ¿qué tan grande es el tumor? Y me dice: pues aquí estoy mirando todo y no encuentro nada. No entiendo porque lo sentí, lo toqué, pero no hay nada. Y yo dije: yo sí entiendo. Le sirvo a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso, al Dios de los milagros, el mismo que sacó al pueblo de Israel.
Señor, gracias por lo que tú estás haciendo aquí en esta noche. Señor, sigue llenando los aires. Impregna los aires con tu presencia, con esa presencia que liberta, con esa presencia que sana, con esa presencia que salva, Dios. Te bendecimos, Rey. Sigue adorando al Rey, sigue adorando al Rey. Es el poder caminar 24 horas al día, 7 días a la semana, del lado del Espíritu Santo, mi mejor amigo. Y quiero que leamos lo que dice en Salmo 63 y que lo hagas tuyo, que hagas esto tu verdad y declarar juntos: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida, y con mis labios, Señor, te alabaré y te anhelo, Señor, y te deseo cada día más. Gracias, Señor Jesús. Solo tú puedes ser.
anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos, Señor Jesús. Y entre más le anhelamos, más nos llena Él de su presencia. Y no nos saciamos, no nos saciamos, porque estar en su presencia es tan hermoso, es tan bello, te purifica y nos ayuda todos los días. Y cuando estás más y más lleno de su presencia, ¿qué pasa? Él hace milagros. Y vivimos una vida de milagros, ¿verdad? Cada día que te despiertas es un milagro. Pero hoy te quiero contar, en unos cuantos segundos que tenemos, que hace algunos años yo pasé por un cáncer etapa 4, un cáncer que realmente no tenía mucha solución, no tenía mucho porcentaje de sobrevivir. Y hoy estoy aquí para diciéndote que el Señor es un Dios de milagros. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Y hoy yo deseo hablar sobre ti una palabra de fe y decir que tú que estás pasando por alguna enfermedad, alguna prueba, el Señor va a estar ahí presente y te va a sacar de la oscuridad por la que estás caminando, porque Él me sacó a mí y yo lo puedo testificar y lo puedo decir. Muy agradecida con el Señor. Así que si estás dispuesto a levantar tu mano y creer conmigo y decir: Señor Jesús, tú eres un Señor de milagros. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes hacer lo imposible, lo difícil, porque tú eres soberano, Señor Jesús. Así que yo rindo a ti esta prueba, este proceso, y yo creo que tú vas a caminar conmigo y voy a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Señor, tú nos has amado primero, pero queremos responderte tu amor, Señor, diciéndote que te amamos. Te amamos con todo el corazón, Señor. Tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Y queremos decirte, Señor, que te amamos. Vamos, levanta tu voz fuerte ahora mismo y dile: Señor, te amo. Gracias por lo que has hecho en mi vida y gracias porque tú eres Dios. Te amamos, Señor.
cambiaste mi vida. Yo quiero saber cuántos matrimonios hay en este lugar. ¿Cuántos matrimonios hay en este lugar? Mi esposa Jennifer y yo vamos a cumplir en junio 7, 8 años de casado. Y hoy estamos disfrutando de un matrimonio hermoso en el Señor. Pero ¿sabes qué? No siempre fue así. Hace 6 años atrás nuestro matrimonio estaba destruido. No tenía esperanza. No había cómo mirarlo. Pero el Dios que yo le sirvo dijo sí. El mundo dijo no. El mundo decía divorcio, pero Dios decía sí. Y si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo. Si tú estás atravesando un momento complicado en tu matrimonio, no te quedes callado.
Dios está en este lugar. Y lo que el mundo llama destrucción, Dios puede utilizar aún el mal que has pasado y transformarlo en bendición. Así que todo matrimonio que está aquí, levanta tu mano con tu esposa, con tu esposo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Sanidad, restauración, libertad. Que tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Que tú levantas del polvo lo que está caído, Señor. Lo limpias y lo pones en alto, Señor, para decir que tú todo lo puedes, que tú eres todopoderoso y que no hay nada imposible para ti. No hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda contener el poder de tu majestad. Y esta canción es tan especial para mí porque es vida. No amo al Señor porque solamente restauró nuestro matrimonio. Es que Él llegó al lugar y dijo: yo soy Dios, y yo soy el creador del cielo y de la tierra, y no hay nada imposible para mí. Puedes darle una palabra de adoración al Señor y decirle: gracias, Señor. Cuánto te amo, cuánto. Cuánto te amo, Dios. Oh, Dios. Un fuerte aplauso al Señor.
el único merecedor de gloria y de honra en este lugar. Y en el cielo se dice santo, 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 santo sin parar. Y yo no sé si tú estás listo para pasar la eternidad completa diciendo santo, honra, gloria, alabanza al merecedor de gloria. ¿Cuántos están listos para pasar la eternidad adorándole? Así que yo quiero que cantemos esta próxima canción. Y olvídese de todo lo que está pasando aquí arriba. Cierre sus ojos y enfóquese en el Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo veo el cielo abierto, el Rey sentado en majestad, los ancianos adorando, cantan santo, santo, santo es el Señor. Del cielo, un fuerte viento sopla allá, dando vida al quebrantado, cantando santo, santo, santo es el Señor. Me asombras, me asombras.
digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Señor, cantamos santo, santo, santo es el Señor. Dáselo fuerte. Aleluya. ¿Cuántos están felices de estar en la presencia del Señor? Qué dulce es tener una noche de celebración juntos. Hoy estamos celebrando a Cristo primeramente. Y segundo, estamos celebrando de que hace 2 días hemos lanzado nuestro nuevo proyecto de Gateway Worship Español llamado Grande y Fiel. Ya sé que muchos de ustedes han hecho muchas de estas canciones que están en este disco de sus favoritas. Ya hemos visto que nos han apoyado mucho en YouTube. Ya sé que están esperando. Lo sé, ya viene, pero antes quisiéramos regalar algunos de nuestros discos. ¿Quién desea un disco completamente gratis? Ok, yo tengo mala puntería. Agarre el disco con una mano y póngase la otra mano en la frente para no rajarle la cabeza a nadie aquí, por favor. Así que, this is for anybody who can catch it. Please don't let me break your forehead. Uno por aquí. Toma, mi amor, no te lo quiero tirar. I get nervous. Y por aquí. Cameo picture. Y tenemos camisetas también de Gateway. Gateway Worship Español. Camisetas, remeras, buzo, lo que usted le llame. Pero mire qué bonito atrás. Ah, so pretty. Esta es size. Yo voy a cumplir 40 años este año, así que large. Come on, you guys. El que diga aleluya más duro. ¡Aleluya! Otro para acá. I've been practicing. Y quiero llamar a todos mis hermanos de Gateway Worship Español. Creo que hemos tenido una noche impecable en la presencia del Señor. ¿Cuántos han sido ministrados por la presencia del Señor? Yo puedo levantar las dos manos. Y qué hermoso es el Señor que nos da la bendición que necesitamos en el momento justo cuando la necesitamos. Así de bueno es el Señor. Y en esta noche quisiera orar por todos nosotros antes de despedir, antes de darle la parte a mi querido Travis Joe, para que nos dé un buen testimonio antes de cantar danzando. Pero antes quisiera orar por todos nosotros. Levante sus manos y reciba una bendición especial del Señor. Señor, gracias porque has estado aquí desde el principio hasta el final, porque tú eres el alfa, la omega, y a ti no se te escapa absolutamente nada. Gracias, Señor, porque para un momento como este nos has llamado y atraído a tu presencia con lazos de amor. Señor, te pedimos que toda palabra y bendición que hemos recibido en esta noche no se vaya al vacío, sino que sea sellada en nuestro corazón y dé el fruto al 100 por 1 para el cual tú la enviaste a bendecir nuestras vidas. Señor, abre caminos en el desierto, ríos en la soledad. Provee el pan para nuestra casa que nos hace falta y ayúdanos
a prosperar así como prospera nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Y el pueblo del Señor dice amén. Y quisiera dejar con ustedes, antes de continuar, a mi querido amigo Travis Jeff. Gloria a Dios, buenas noches. Esto ha sido una noche de adoración, de celebración, una fiesta, una noche de victoria, donde estamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo reina en nuestros corazones. Estamos lanzando también el nuevo disco de nuestra congregación, de nuestra iglesia Gateway. Es importante recordar en estos tiempos, hay veces que estamos atravesando por situaciones muy difíciles, complejas, y nuestra mente está siendo bombardeada, nuestro corazón está lleno de temor, lleno de miedo. Hay veces que decimos, Señor, Dios, ¿dónde tú estás? Pensamos que Él nos ha abandonado. Pero es importante recordar que cada uno de nosotros somos sus hijos. Tú eres hijo, tú eres hija de Él. Y como buen padre, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En el momento donde estás pasando por una situación muy difícil, terrible, donde el miedo te está atemorizando, donde tus pensamientos están continuamente bombardeándote, es importante, en vez de tener una actitud de decir, Señor, ¿dónde tú estás?, decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás obrando aunque no te estoy escuchando. En medio del quebranto, en medio del dolor, tu actitud sea una actitud de agradecimiento. De agradecimiento y de alabanza. En un momento dado, cuando me dijeron, oye, llegó muy tarde al hospital, tiene más del 95% de su sangre contaminada con cáncer, la doctora le dijo a mi esposa, él va a morir, tiene máximo 3 semanas de vida, ahí el temor me invadió. Y en ese momento, en vez de yo reclamarle a Dios, dije, o tengo una de dos cosas, o creo, yo decidí creer de que Él me iba a sanar. Comencé a poner toda mi confianza en Él, confiando que yo iba a salir de aquel hospital. Y hoy día estoy vivo para contar la historia. Yo quiero decirte en esta noche que probablemente estás en este lugar atravesando una situación muy difícil y sientes que Dios no te está escuchando. Yo quiero decirte en esta noche que Él te está escuchando y está caminando en medio de ese proceso contigo, agarrándote de la mano. Comienza a creer, comienza a confiar en Él, en una actitud de agradecimiento, una actitud de alabanza. En un momento dado, el salmista David, en una oración de ruego y de desesperación, dijo, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Oye, comienza a caminar en fe, con actitud de agradecimiento. Y en medio de la prueba, que no pare la alabanza. En medio de la enfermedad, que no pare la alabanza. En medio del dolor, que no pare la alabanza. Pon tu confianza en Jehová y Él hará. Danza en medio de en cada temporada. Amén. ¡Nos fuimos! Siempre va.
noche hemos pasado hoy. Y antes de movernos, aquí en nuestra iglesia siempre hacemos algo al final de cada reunión. Le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando a ti, a mí hoy? Entonces te invitaría a que levantaras tus manos así. Y yo sé que recibimos muchas, muchas palabras hoy, pero hay algo especial que el Espíritu Santo puso en tu corazón. Toma ese momento y dile, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a mí hoy? Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz y queremos ponerla en práctica. Te amamos, Jesús. Amén. Antes de que salgamos, nuestro equipo de oración ya se va a poner aquí al frente. Si necesitas oración por cualquier cosa, sanidad, algo financiero, lo que sea, el equipo va a estar aquí al frente y en un momento vas a poder pasar para que oren por ti. También, si tienes alguna petición, puedes mandar la palabra orar al número 71010 y hay un equipo listo para orar por ti. También, si tienes las preguntas de cómo me conecto con la iglesia o quiero saber más de Gateway, puedes mandar la palabra conectar al 71010 y ahí alguien se va a comunicar contigo. También aquí al salir al frente del café está nuestro salón Connect Central. Ahí podemos responder cualquiera de tus preguntas. Afuera en la librería tenemos los CDs que lo pueden ya adquirir hoy. Llévenselo y lléveselo un regalo para alguien más. También, ¿qué creen que hay ahorita que hay? ¿Nos vamos para la casa? ¡No! Hay una fiesta allá afuera esperando para nosotros. Es decir, no te vayas, quédate, conoce gente, comparte con personas y disfruta este tiempo que vamos a tener juntos. Entonces voy a orar por ustedes antes que nos vayamos. Y recuerden que si necesitas oración, puedes pasar al frente mientras estamos orando. Señor, te amamos. Gracias por el privilegio de esta casa que podemos llamar nuestro hogar, Gateway. Gracias por darnos la vida, la salud. Los bendigo con paz. Declaro que Dios trae luz sobre sus vidas y declaro que Dios abre un camino donde no había y Dios los llena de paz, de salud y de bienestar. Y todos decimos amén. Que Dios los bendiga. Tu amor siempre en besos tiene rey.